Una mujer de 84 años en Benito Juárez. Mi esposo y mi único hijo murieron hace muchos años en un accidente. Solo me quedan sobrinos de hermanos y primos. Pero ninguno me visita ni me hablan. Yo soy la que les llama y los busca. Cuando lo hago, algunas veces me han llegado a preguntar que a quién le voy a dejar de herencia mis casas, ya que tengo dos. ¿Creen ustedes que deba heredárselas a ellos? Pues usted sabrá para qué anda preguntando. ¿Y dónde la aprecian en verdad? ¿Dónde le apoyan, le acompañan, le tienen paciencia? ¿Qué edad tiene? 84 años. Sí, sí, ¿quién le es útil? ¿Quién le sirve? Sí. ¿A quién considera usted digno de una herencia así que es muy valiosa? Sí, dos casas en esta época. ¿Pero está pagando por el cariño? ¡Uy, qué feo! ¡Qué lástima! Es que... A ver si me puedo explicar. Pero que le diga a todos, ¿a quién le vas a heredar? A ti, mi rey, porque te quiero tanto. Y luego le habla otro, a ti, mi princesa, porque eres la más cariñosa conmigo. Pero ahora hay una diferencia. Eso dígaselos, no les quita nada, ni a usted ni a ellos. Pero tampoco pagarles. ¿A quién se lo dejo porque es el que me trató mejor o peor? No, creo que también hay otras condiciones. ¿A quién se lo dejo que le haga más falta? Puede ser a lo mejor hasta el vecino. Puede ser una enfermera que haya estado con usted, a la sirvienta, a, qué sé yo, al chofer. Hay otro recurso que es muy usual a una organización pía. Claro. Elizabeth Castañeda Silva, de 59 años, en Atizapán de Zaragoza. Yo le recomiendo a esa señora de 84 años que venda sus propiedades, que se bote el dinero en viajes, en comida, en su salud o en las diversiones que ella quiera. Que la verdad ninguno de sus sobrinos lo merece. Y finalmente, lo único que nos vamos a llevar de esta vida son las experiencias vividas. Pues tal vez estaríamos de acuerdo. Sí, bravo. Sí, sí. Bravo. Es ahí se rompe la línea sucesoria. No hay quien le herede. Modo usted se lo debe gastar. Todo. Y repartirlo así, que lo traiga en la bolsa y a quien le caiga bien le da una propinota y va al restaurante y pide el platillo más exótico, por favor. Y que le tenga ahí mesero y alguien viéndola y nada más, así, puro placer. Fíjate que yo en el caso de esta señora le recomendaría una casa de descanso. Porque lo que siento es que requiere compañía, no es tanto. Y tal vez a los 84 años ya no te quieras atarragar de cosas exóticas o cosas así. Sino simplemente tener a alguien que esté al pendiente de ti, alguien con quien platicar. Y hay casas de descanso que tienen muy buenas condiciones, que le pueden dar compañía, que puede tener el cuidado de algún médico, actividades, lo que ella quiera. Y en el momento en que el dinero se haga, se ponga de manifiesto, porque eso se nota, los sobrinos le van a hablar diario seguramente para ver cómo sigue, la van a ir a visitar, por supuesto. Sí. Por eso está bien lo que dice Manelik, que contrate una persona que la acompañe. Porque ya por su edad es mejor que esté acompañada. Y que venda las dos casas y boletos de recorrido por Europa tranquilamente. Ahora, si se quiere sentar a comer y la acompaña, no está mal. Sus mejores viandas también para mis sobrinos, que nunca me venían a ver. Órale. Qué bueno. Hasta sí, para también. Eso. Que se vaya a Cuba y se traiga un racimo de cubanos. ¿Qué? Ese es el panorama actual más llevado en tus sueños eróticos a la práctica. ¿Pero para qué con esa lana? Que se quede en Cuba ya, ya mira. Pero que venga aquí para presumir entre sus amistades y parientes. Este va a ser mi heredero, chicos. Una mujer de 75 años en Cuernavaca, Morelos. Tengo dos hijos, una mujer de 60 y un hombre de 55. Mi hija se ha casado 3 veces y se ha divorciado. Tiene 3 hijos y el menor nos fincó un cuarto a cada una. Mi hijo, el mayor, es casado, pero no trabaja y por eso su mujer lo dejó. Ahora anda buscando muchachas en el Facebook. Mi hija de 60 siempre me ha cuidado, me procura,
provee todo lo necesario. Y mi hijo solo llega y agarra todo. Ahora no sé a quién dejarle una de las dos casas que tengo. Pues eso tiene que resolverlo usted. Nosotros no podemos opinar. ¿Cómo se ha sentido? ¿Quién cree que lo merezca? No por lo bien que la haya tratado, sino por la necesidad que va a tener y el buen uso que va a dar a la propiedad. Sí. Todo eso tiene que someterse a un cálculo personal, íntimo. Y si no puede decidirlo, déjeselas a los dos, que ellas se hagan bolas y vendiéndola y dividiendo el dinero. Porque además, bueno, que se acuerde de la parábola del hijo pródigo. O sea, tratándose de hijos, si uno deshereda a uno para heredar al otro, va a crear un conflicto familiar terrible. Por el bien de los dos, más vale que sea una cantidad de alícuota, que cada quien tenga lo suyo y se acabó. Por más que uno se haya portado bien, otro se haya portado mal, porque rompería uno los lazos fraternales. Entonces, mejor ahí ser parejos, salomónicos. Sí, es lo mejor, porque finalmente a los dos los educó usted. A los dos les dio lo mismo. Pero quizá al hombrecito, y por ser el más chico, 5 años de diferencia, pues siempre no lo educó con disciplina. Y por eso ni se ha casado, ni ha formalizado, ni nada. Porque no lo comió de chiquito. Entonces, señora, no se meta en problemas. Deje lo mismo para cada uno. De todas formas se van a enojar, ¿eh? De todas formas. Si se lo deja al hijo, va a sentirse justamente maltratada su hija. Si se lo deja a la hija, el hijo igual. Entonces, repártalo al 50% y punto. Pero repártalo usted, que no se peleen ellos, ¿eh?